Hola y bienvenidos a este vídeo de Todo Teichi. Como veis, sigo grabando en el mismo sitio, por lo tanto no hay mucha gente cerca y por eso no llevo la mascarilla puesta. Si no, la llevaría puesta, creedme. Hoy quiero hacer un vídeo un poco diferente, ¿vale? Sabéis que yo siempre he dicho que yo conozco únicamente la forma tradicional larga, la de 105, la de 88 movimientos, 85 y 108, la forma tradicional larga del estilo Yan, y que el resto de formas, pues la verdad es que no las he practicado nunca porque no me interesa la competición. Y entonces he dicho, ¿cuánto me puede costar aprender la de 24? ¿Y qué he hecho? Pues me he impreso la forma, lo tendréis más claro ahora cuando os la ponga bien, aquí por aquí, ¿vale? Esta es la hoja que tengo en la mano. Y aparte de eso, para no ir de vacío, pues me he visto unos pocos vídeos. La verdad es que me he visto prácticamente el mismo unas 3-4 veces y luego algún otro pues un par de veces para completar. Y con eso voy a ver qué tal se me da la forma de 24 de Teichi y qué opino en realidad de ella una vez que la he practicado. Vamos para adelante. Sí, abrir, acariciar la crin del caballo 3 veces, aquí lo pone solo 2, pero yo lo he visto hacer 3 veces, y grulla blanca extiende sus alas. De ahí vamos a hacer 3 cepillados y tocar el laúd. Pues venga. Desde ahí son 4 monos, que los he visto pero no os he dicho. Acariciar la cola del gorrión a la izquierda, o sea, sigo yendo para allá. Venga, luego a la derecha y luego látigo simple. No dice para dónde. Entonces el single whip es retroceso del mono, acariciar la cola del gorrión a la izquierda, acariciar la cola del gorrión a la derecha. Látigo simple. Mover las manos como nubes. Esperad que hay algo que no va bien. O sea, látigo simple es para allá. Ay, mover las manos sigue siendo para allá. Vale, esperad un poco que tengo que ver algún vídeo para refrescar la memoria porque me estoy perdiendo con los movimientos. No usamos los mismos nombres. Vale, creo que lo tengo. Vamos a ver más o menos el tirón. Voy a tener que mirar varias veces el papel probablemente, pero a ver qué tal. Y ahora os comento. Thank you.
Como veis, me falta todavía fluidez, pero ahí está. Esta es la ventaja de trabajar sobre la forma tradicional, que como tiene otros movimientos y es más grande, más larga, reducirla es fácil. O sea, solo te tienes que decir qué movimientos van y colocarlos ahí en ese orden, pues oye, es una cuestión de hacerla toda una tarde. Ya está. Al contrario, es más difícil. Pero aparte de eso, ¿qué he encontrado de diferencias con la forma tradicional del estilo Jan? En los movimientos, en pocos, en algunos sí, pero ahora ya los veremos. Pero principalmente en los cambios, en la transición de uno a otro. Como que vas a cambiar de marcha y no embraga bien y salta y rasca. Es esa la sensación. Por ejemplo, en la última nube. La última nube del estilo Jan es hacia atrás y es media. Venimos de hacer la quinta. Una hacia atrás. Entro con Peng, la primera parte de acariciar la cola del gorrión. Giro, libero y giro. Y entro al látigo simple. Al venir en la última nube, aquí, tengo que venir, no pisarme el pie. Aquí, haber aterrizado un poco menos junto. Cambiar. Y entrar. Más cosas, serpiente. Serpiente, en la forma tradicional, serpiente que emerge, viene desde látigo simple, ¿vale? Viene desde aquí. Recorro con la mano hacia atrás. Bajo en círculo. Y entro, círculo. En esto, en la forma de 24. Como que se me corta todo, sí, es cierto. Puedo dar la patada. Bajar, extender, a la que bajo traigo. Me falta fluidez, me falta continuidad en ese círculo. No sé cómo explicaroslo, pero que pueden ser cosas mías perfectamente de estar acostumbrado a hacer una forma distinta y ahora encontrarme con estas diferencias. Los partir crin de caballo. A ver, en la primera forma, en la primera parte, partir crin de caballo es al frente. Entro de frente, no entro de lado y me voy girando y me voy girando. Porque para mí estos son vuelos diagonales. Y no es lo mismo. Ahí el movimiento cambia. Lo siento, pero yo, igual que en cepillados, me enfoco y avanzo, pues en partir crin igual. Me enfoco, parto crin. Porque si no, ahí sí que me cambia el movimiento. Aguja, otra diferencia. Aguja en la forma tradicional. Baja aquí. Ahora entro. Cambio. Y ahora sí. Vengo adelante. Y ya traigo para atrás. Para que lo veáis de lado. Avanzo aquí y ahora sí vengo adelante. Mientras que aquí, por un lado, me cuesta encontrar un poco la muñeca porque hemos salido, si no me equivoco, de dama de jade. Hemos hecho dama de jade izquierdas, dama de jade derechas. No, a ver, que lo piense, que lo tengo que saber. Serpiente que emerge, ganso dorado. Serpiente que emerge, ganso dorado. Desde aquí salgo a dama de jade. Dama de jade. Sí, correcto, desde dama de jade. Vale, pero aquí. Entonces, de dama de jade, tengo que traerme la mano derecha para atrás, porque es que si no, se encuentran solas, mientras que en la forma tradicional está aquí. Coño, si me lo sujeto aquí va a ser más fácil. Vuelve a faltarme el círculo. Círculo. ¿Qué más cosas tenemos? No sé por qué he suelto una primera parte, el que se llama palmada alta al caballo o palmada alta a la grupa del caballo, o que de hecho es desde el último látigo simple aquí. Esa es la primera parte de monos, solo que sin paso hacia atrás. Si yo lo hago con paso, estoy en monos. Entonces, ¿por qué? Es que tampoco es palma debajo del codo, que vendría aquí. Es que viene aquí. Y desde aquí luego la patada, que más o menos, bueno, se coge, no sé si estoy pillando el cable, no. Esta primera patada,
Este sí. Giro por detrás. ¿Vale? Y luego, ya os digo, serpiente que emerge, que es como que me tengo que venir para atrás y me falta algo. Vengo a gansos. Igual. Para luego sacar serpiente que emerge. Es que, no sé, llamarme tradicionalista, pero los cambios, principalmente los cambios de un movimiento a otro, son lo que más me rechinan. Bien, pues hasta aquí mi análisis de la forma de 24. Yo os digo, si habéis practicado la forma tradicional, una tarde. 5 veces, 6 veces y es vuestra. Luego que os guste. A mí me rechinan ciertas cosas. No sé, prefiero hacerme la segunda parte de la forma tradicional y le dedico el mismo tiempo. Incluso más, la tercera parte o la primera parte, si es cuando quiero relajar muchísimo, que es la que más tengo trabajada. Vale, pero como yo os digo, esta es mi opinión, este es mi criterio, no tenéis por qué hacerme caso. Como dice el dicho taoísta, quien sabe no habla, quien habla no sabe. Y yo aquí estoy haciendo un vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.